utilización del capital activo, ¿sabes? Y bueno, qué manera de empezar, que lo que ando a tratar de los vecinos que están aquí presentes. Buenas tardes a los técnicos y representantes de los distintos colectivos de la sociedad civil que van a participar en la mesa de trabajo que configura esta jornada. Buenas tardes a los representantes de los colectivos vecinales del casco histórico y del resto del municipio, a los queridos miembros de la prensa, al presidente de Ocu Miguel. Buenas tardes a los concejales de nuestro ayuntamiento aquí presentes, señor delegado, presidente de Diputación. Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí reunidos para dar el pistoletazo de salida a la primera jornada que, sobre nuestro casco antiguo, desarrolla las asociaciones de vecinos de este ámbito, en concreto, Puerto de Marto, La Magdalena, Pilar del Albarejo, Torre del Concejo y Unidos por el Norte, con el apoyo, la colaboración y la participación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Objetivos de Oco, a la que yo, en calidad de vicepresidente y vocal de Urbanismo y Vivienda, represento. Esta jornada nace con la intención de que el movimiento vecinal, antes de personarse a trabajar en la Comisión de Urbanismo, que para el caso histórico dentro de unos momentos va a constituir el decentísimo intento de Jaén, absorba y haga propia las enseñanzas prácticas o teóricas que los invitados a la mesa, que sobre urbanismo, comercio, cultura, turismo, transporte, vivienda y problemática social, las puedan aportar, con la intención de regalar las conclusiones que plasmarán un documento final. Presentemos a la sociedad civil y que será el día de la participación en esa comisión. Esta jornada, como hemos podido apreciar por la repercusión que han tenido en los medios, nace, a mi entender, con el éxito asegurado. Pero un éxito del que la referencia, ¿no? A la que visitéis en estos días, la posición de la mano que representa para la interpretación que con Francisco Aníbal, vecino y amigo, ha efectuado desde cinco rincones del campo antiguo en esta jornada a modo de sesión. A Capulari, la puesta de cargo de la Comisión de Urbanismo que con el cambio histórico presentó con 18 años nuestro ayuntamiento. Nosotros que haremos seguir a trabajar. Y como paséis por este maravilloso entorno y disfrutáis nuestro trabajo y las posibilidades que todavía tiene el mercado activo y su sanidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todos los colectivos sociales, cofradías, vecinales, párroco de la Magdalena, todo el mundo. Bienvenido a esta jornada y queremos desde el Ayuntamiento de Jaén, en mi nombre propio, por supuesto, y de toda la corporación, desde luego, desearle muchísimo, muchísimo éxito. Creo que esta jornada se estaba dejando sentir y ya era hora de que el movimiento vecinal se pusiera en marcha y que uniera de alguna manera a todos los colectivos de Jaén en pro de nuestro casco histórico. Yo creo que estamos en un momento muy crucial, un momento muy duro de la vida de todos los ciudadanos de Jaén, en el que todos tenemos que ponernos de acuerdo y todos tenemos que sumar y todos montar en el mismo barco y todos remar en el mismo barco y al mismo tiempo. Estoy seguro que las conclusiones que se saquen de la jornada de hoy y mañana van a facilitar de alguna manera mucho a la comisión que por parte del Ayuntamiento de Jaén también se ha organizado hoy. No tenemos que, yo creo que preocuparnos de que uno vaya a estar en salud de Jaén y otro aquí. Todos vamos a estar seguros, estoy segurísima. Y yo me voy a estar en los dos sitios, procuraré preocuparme de no poner ese granito de arena. Enhorabuena de verdad por esta iniciativa a la Federación de Vecinos Ojo. Me gustaría, no sé si habrá aquí alguien también de más voluntad de Jaén. Creo de verdad, muy sinceramente, y lo digo muy seriamente y sobre todo pidiendo a todos, de verdad, estamos en un momento muy duro como para que estemos cada uno por un lado. Todos juntos, al mismo tiempo, con mucha idea, sabiendo que el dinero es, por no decir, escaso o casi ninguno, pero con voluntad seguro que se va consiguiendo muchas cosas. Así que ánimo, enhorabuena y todo a remar en el mismo barco. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, al presidente del Partido de Diputación Provincial, al presidente Oco, concejala, amigos y amigas. Al igual agradecer la invitación que viene por parte de la Federación a la elaboración de una jornada, yo creo, muy bien trabajada, bien desarrollada. Yo creo que ya hace un par de meses me trasladaron esa idea, la idea de conocer este tipo de jornadas que sirvieron de base de las propuestas que posteriormente le querían para el Ayuntamiento para, de alguna forma, pues, tratar lo que va a ser la vertebración social.
de lo que quiere que sea la protección social por parte de la Federación en Cabo. Como bien sabéis, de la Comunidad de Andalucía, bueno, pues venimos ya unos cuantos años, muchos años, desde 2005, desarrollando políticas muy potentes en materia de rehabilitación, política, en materia de regeneración de espacios en el casco histórico. Ya en ese año, en el 2005, firmamos, yo creo que un buen convenio con el anterior, con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno de Sánchez Mostaza, en donde bueno, se plasmaban los objetivos que queríamos desarrollar para el casco, y una buena plataforma, el área de rehabilitación concertada, que ha tenido mucho éxito. Una importante inversión, una inversión importantísima que se ha destinado a rehabilitación y aplicación de políticas de vivienda en estas 112 hectáreas que componen el casco histórico, con más de 10.000 viviendas, por tanto 10.000 familias que viven en el casco histórico y que gracias a esa política hoy el 14% de toda la vivienda que se ubica en el campo histórico han tenido algún tipo de ayuda en materia de rehabilitación de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de 10 millones de euros invertidos para quitar del orden de 1.200 a 1.300 viviendas, han beneficiado los mismos los de las familias. Pero yo creo que perder un curso del campo histórico no solamente pasa con la rehabilitación, sino pasa por intentar que sea un campo histórico atractivo para la gente joven. Yo siempre se lo he dicho y hemos tenido algunas cuantas reuniones con el presidente de OCO, con el presidente de la comunidad. Creo que la realización del campo histórico, del campo antiguo, pasa por atraer a chavales jóvenes, familias jóvenes aquí. Para eso, yo creo que la verdadera pregunta ha sido también la materia de ejecución de vivienda protegida, más de unas 40 viviendas. En varias promociones de vivienda protegida, regeneración de espacios como los de San Vicente Paúl, Antonio Díaz, actuaciones de la mano de la Comisión de Igualdad, como el Centro de Día de la Magdalena. Bueno, yo creo que esas palabras a mí han servido para ser la base de nosotros que vamos buscando. Un buen sitio para que los ciudadanos, los vecinos de Jaén, no vean solo en Nueva una ciudad de producción, una zona de producción, sino que el campo histórico bueno, pueda presentar esos atractivos que tienen y que en muchos de los casos ha reportado el hermano. Nosotros llevamos mucho tiempo remando en el mismo sentido. Llevamos mucho tiempo remando con los vecinos, llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. Y gracias a ellos son, repito, del orden de 10 millones de euros de inversión por ciertas familias y un programa de actuación que hará en el mes. Se le entregó al ayuntamiento a coste cero para que incorporara para generar de educación humana un proyecto de actuación en donde se diseccionan perfectamente casa por casa las 10.000 viviendas en el estado en el que se encuentra y en la situación en la que se encuentra. En donde se diseccionan perfectamente la situación social en la que se encuentra el campo histórico. Por tanto, creo que es un buen punto de partida. Nosotros hemos hecho un muy buen trabajo que se lo hemos dado gratuitamente al Ayuntamiento para que incorpore a la relación urbana como no podía ser de otra forma y ahora espero que el Ayuntamiento lo incorpore y se una a yo creo que a lo que tenemos que hablar, no vamos a recordar todo. Trabajar la financiación. Hasta el año pasado hemos firmado un convenio de colaboración, un convenio con el Ministerio de Vivienda, donde ha supuesto el orden de 3-4 millones de euros para rehabilitar el campo histórico de Jaén, pero ahora el alcalde de su actual del senador también se sirva para el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Fomento y gastar esos fondos tan necesarios. La base es la base de la jornada, la base es que haremos todo y que al final salga unos resultados, bueno, pues yo creo más que los resultados que van a servir para tirar sobre el ayuntamiento. Por eso digo que la casa, en este caso, ha empezado el conocimiento, que son estas jornadas. Así que yo poco más que agradecer la invitación y sobre todo que sea una muy fructífera y positiva jornada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
a todos y a todas los compañeros y compañeras de mesa. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a las 5 asociaciones de vecinos del casco antiguo de Jaén y también a los componentes de la Federación Objetivos Comunes por su invitación para estar esta tarde aquí en esta importante jornada en la que estoy convencido vais a tener oportunidad de poner sobre la mesa soluciones y sin duda interesantes propuestas tanto para el presente como el futuro corto y medio largo plazo para una de las zonas más importantes de esta ciudad. El casco antiguo es fundamental y no solo por su población, también porque como reza el título de este encuentro, es el inicio de Jaén, es el corazón de Jaén y atesora sin duda sus atractivos más importantes y su patrimonio histórico artístico más grande. El campo de Jaén, creo que podemos decir que es un niño. Y eso no es una opinión que está hablando. Creo que todos y todas las que estamos aquí esta tarde, lo conocemos, somos conscientes de que esta afirmación es sin duda una realidad. Y de que cuenta con el encanto, con los recursos suficientes como para rentabilizar en mayor medida, tanto desde el punto de vista logístico como cultural, social o económicamente hablando, aprovecharlo desde el resto de la ciudad. Su estrecha y iluminada calle esconde un tesoro de incalculable valor que debería convertirse en el mayor reclamo turístico de esta ciudad. Su ubicación es única, por su cercanía al Castillo de Santa Catalina, por un lado, o por poco también por su cercanía a la Catedral de Andrés de Bandolera, por otro. Como también es única su arquitectura, su trazado urbano, en el que ha influido, sin duda, los pueblos y la cultura que han pasado por esta ciudad desde su tiempo. Por eso creo que esta zona merece muchas jornadas como esta, para que de la mano de los vecinos y grandes vecinos de estar contigo, se analicen, se debatan, se manifiesten qué quieren los vecinos, qué queréis para el futuro de estos barrios, para el futuro de esta ciudad, que sin duda lo es. Y poco o no, cómo poder llevarlo a cabo desde el consenso, desde la complicidad de todos. El urbanismo, la vivienda, el turismo, la cultura, el comercio, el transporte. Para protagonizar esta jornada a través de las diferentes mesas en los que diferentes representantes nacionales y institucionales vais a tener oportunidad de debatir y seguro de aportar importantes novedades. Por eso, la temática no podía estar mejor elegida. El urbanismo único del campo activo necesita sin duda, como ya ha tenido y debe seguir teniendo actuaciones peculiares y un protagonismo especial en el Plan General de Ordenación Urbana, como también la antigüedad o peculiaridad de muchas de las subviviendas a las que se refería el delegado de obras públicas de la Junta de Andalucía. El turismo, por supuesto, por extensión, y el comercio y el transporte público con el casco urbano están sin duda relacionadas con la dirección de riqueza. El empleo de esta zona. Potencial desde mi punto de vista, no le falta a esta zona de la ciudad. Y también hablar de las políticas sociales que para nosotros no son objetos, sino es una inversión. Una inversión que propicia igualdad de oportunidades y bienestar social en un territorio y, en este caso, para una zona concreta de la ciudad de Jaén. Son temáticas muy sensibles para este campo antiguo y estoy seguro de que conseguiréis un diagnóstico detallado de su situación actual y lo más importante, propuestas y soluciones adecuadas y sin duda al mismo tiempo realistas. La aportación de las redes de vecinos a la vida de la diaria de la ciudad, desde mi punto de vista, es un lujo. Es un lujo que no tienen todos los municipios, que no tienen todos los ayuntamientos. Todo el ayuntamiento no tiene la suerte
de contar con asociaciones de vecinos que le permitan que usted pueda llegar de manera ordenada a los responsables municipales, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su realidad y qué quieren para el futuro inmediato. A través de las sociedades permite la participación ciudadana en la vida pública, que no solamente está reconocida por nuestra Constitución y que no debe ceñirse exclusivamente al momento en el que se celebra y elección. La participación se realiza a través de muchas fórmulas y organismos, pero la que se realiza a través de las sociedades de vecinos es una de las fórmulas más directas y, por tanto, una de las fórmulas más valiosas para cualquier representante, manteniendo mi compromiso con el vecino vecinal, no tanto desde el ámbito local, como bien lo saben, la Federación Objetivos Común, a quien yo quiero felicitar por esa iniciativa que ha permitido crear en la provincia de Jaén la Confederación de Asociaciones de Vecinos de esta provincia. Una asociación que agrupe a las diferentes federaciones de asociaciones de vecinos de Jaén, de Bruja, de Úbeda, de Linares, que es fundamental en una provincia como la nuestra. El movimiento vecinal es una ciudad de clave para cualquier sociedad democrática, ya que es muy importante que los vecinos estén organizados y que cuenten con un instrumento que permita el contacto permanente con las distintas administraciones. Sin duda, sois el mejor altavoz de los vecinos y vecinas de esta ciudad, y en esta ocasión más concretamente de esta zona del casco antiguo. Y con vuestra labor, las administraciones podemos conocer vuestras inquietudes, preocupaciones, dificultades, aspiraciones.